Me ha crecido mucho el camino acá en la Casa Eiffel. Estamos obviamente en la República de San Vicente. Esto perfuma todo el barrio. De acá hasta el CPC San Vicente, hasta Villa La Maternidad, se siente, hasta el barrio Tronfo, se siente cuando florece el jazmín que tiene Agustín acá en la Casa Eiffel. Las naranjas también. ¿Te quedó medio alto para sacar naranja? Son amargas. Ah, son amargas. El adorno. El jazmín da 70 jazmines por día en un mes. Después ya no da más. Qué bárbaro. Y hay que cortarlo todos los días porque si no al otro día se pierden. Entonces, yo me paro en la puerta y a las mujeres que van pasando les voy dando uno, dos, tres. Ah, mi loco. Claro, claro, porque ¿qué me hago yo con los jazmines? Me llevo a mi casa. Claro. Y además lo suelto al CPC para los empleados, todo. Claro. Y a toda la gente le doy, ¿viste? Porque son 70 por día. Es una barbaridad. Entonces ahora estoy esperando que el tiempo para podarlo, porque no se puede en cualquier momento, y además tengo que ver, hay que saberlo podar para que siga dando las mismas flores de siempre. 70 por día. 70 jardines y 70 balcones y ninguna flor. Mirá, estamos en la histórica Casa Eiffel. Mirá, Lagarto, tantas veces hemos venido acá y Agustín tiene una buena noticia para contarnos. ¿La van a pintar? Por lo menos te han prometido eso. Sí, sí, Santiago Gómez, que es el director de Cultura de la Municipalidad, y ha estado la semana pasada con nosotros acá y nos ha prometido que vienen ahora con profesionales para hacer el proyecto, para pintar la casa y hacer las obras al fondo que tenemos que hacer, un salón de usos múltiples, volteando lo que se está por caer. Vamos a tener 100 metros cuadrados para hacer. Sí. Y vamos a hacer la cocina y los dos baños. ¿Hace cuánto que no la pintaban? 107 años. Ah, buena la pintura que le pusieron. No, esto vino pintado de Francia, nunca se pintó en Argentina. Ah, mira vos. Porque le recordamos a la gente, esto es una joya que tenemos en Córdoba, que la tenemos que cuidar entre todos. Son casas modulares que desarrolló Eiffel, el mismo de la torre. Bueno, el mismo ingeniero maravilloso que tuvo la humanidad en Francia desarrolló estas viviendas que es como, ¿viste la casa prefabricada, Lagarto? Sí, sí, pero sobre una plataforma, pero en vez de madera, como se hacen ahora, de metal. Era pensada para llevarla a la casa donde haga falta instalarla. Y se instaló acá en San Vicente. Son casas ferrocarrileras que tienen, esta casa tiene 500 chapones, todos de distintas formas y maneras. Son todos dobles para el aire, digamos, para atenuar las inclemencias del tiempo, porque antes no había ni aire acondicionado, ni ventilador, ni nada de esas cosas. Entonces, Eiffel, que fue arquitecto e ingeniero, fue el que tuvo la industria metalúrgica más grande del mundo en aquellos años. Sí. Bueno, no solamente que hizo esto, sino saben de todas las obras que hizo él. Y bueno, los chapones, los 500, están tomados por 10.000 bulones. Y bueno, 10.000 bulones. Porque antes no había otra forma de unir los metales que no fuera el Titanic con sus remaches o Eiffel con sus bulones. Hoy en día hay una cantidad de formas de unirlos. Claro. Pero bueno, eso es lo que nosotros damos en la visita guiada. Nosotros ilustramos a la gente de todo lo la historia de la casa. Y ahora, Lagarto, vienen las clases y esto se empieza a poblar de chico. Ahí está la antena por la cual llega la recepción para verte a vos también todas las mañanas en el show. Supuesto. Agarra con una papa arriba del tele, agarra bastante bien la antenita, todavía tira. Y se va a preparar. Lo que él decía, el proyecto que hay de ampliar, es toda esta parte que es de material, esta extensión de la antigua casa que termina tapando la parte de atrás de la casa histórica de Eiffel. Esto se debería demoler y generar una especie de Zoom para que los chicos puedan, claro, que siguen viniendo, vengan aún con más comodidades. Sí, este es el anexo de la casa, ¿no es cierto?, que hicieron para vivir el baño y la cocina, porque antiguamente no se estilaba hacer los sanos húmedos que le dicen ahora. La cocina era una ramada y el baño por ahí lejos. Entonces esto hicieron acá, pero se ve que se rompieron las cloacas. Cuando nosotros vinimos ya estaba todo esto. Y le hicimos tres pilotes, de acuerdo a los asesores del ingeniero Juárez de la Universidad Nacional. Y bueno, pero se está cayendo. Ahí esto hay que demolerlo y hacer un salón de uso múltiple para la sociedad. Bueno, Agustín vive acá media cuadra, pero es el gran cuidador. Ojalá que algún día también los cordobeses le rindamos tributo a este hombre que lo da todo por este espacio del cual es vecino. Como somos todos los cordobeses, pero Agustín siempre está cuidando la casa que debemos cuidar todos y que ahora la van a pintar. ¿Algún color en especial querés?
No se sabe, ¿no? Eso no. Los técnicos tienen que dictaminar eso. Porque acá han venido muchos a querer pintar. ¿Pero vos sos hincha de qué? No, acá... No, está bien, pero vos, ¿hincha de qué sos, Agustín? Yo ¿de fútbol? De Boca. Sí, Boca. Era de Talleres hasta 77 cuando pasamos ese papelón ahí. No soy más de Talleres. Ahora Boca. Miró las declaraciones de Agustín. Soy un cuadro de primera, ¿eh? Bueno, Lagarto, es un gusto siempre estar acá y estar con Agustín, que ha dado una declaración al final que va a generar polémica, creo. Está bien, sí, por supuesto. Es un escándalo. Acá, no sé, algo de Lora le dicen que se va. No lo leas. Bueno, no, la última preguntita, que la casa, que él lo contó un poquito a medias, vino pintada desde Francia y esa es la última pintura que tuvo. ¿Vino pintada de Francia? Sí, hace 107 años que vino a esta casa y bueno, acá se instaló, más bien dicho se instaló en la esquina porque antes se vendían las casas pero no los lotes. Y cuando en el año 36, nosotros tenemos toda la historia de esto, que la damos en las visitas, viene don Isaías Pérez Cornejo, la compra y la tienen que trasladarla, y la trasladan a Rodillo, de la esquina hasta acá a Campo Travieso, año 36. Le sacaron el balcón y la trajeron así, ¿por qué? Por los 10.000 burones que tiene. Perdón la pregunta, ¿armada la trajeron? Armada. Esta casa vino en cajones desde Francia al puerto de Buenos Aires. Pero de la esquina para acá se mueve armada. Sacaron el balcón y la trajeron armada. ¿Por qué? Porque los 10.000 bulones, había que tener un plano también para armarla. Es mucho trabajo. Y además se perdieron muchos bulones. Afuera, arriba se ve que hay faltan bulones. Y bueno, se han perdido en ese momento. Pero bueno, la casa quedó acá. Todos fallecieron. Y la casa quedó abandonada. Nosotros como vecinos nos enteramos de que la estaba por ser usurpada. Para no tener delincuentes en el barrio, nosotros los metimos. Cosa que después nos generó unos problemas bárbaros porque nos denunciaron de todos lados. Toda la gente estuvo en contra nuestra. Ahora están todos a favor. Todos a favor. Tenían razón ustedes, Agustín. Espero que no tenés razón con los detalles, pero bueno. Pero lo de la casa está bien. Bueno, gracias Freddy. Muy amable. Un abrazo ahí para el amigo.